Del tiempo. Ay, cómo sangran las heridas de la calle. Ay, cómo sangran las heridas, doy detalle. Si en el gueto yo camino y voy pa' atrás. Ay, cómo sangran las heridas de la calle. Ay, cómo sangran las heridas, doy detalle. Si en el gueto yo camino y voy pa' atrás. Desde pequeño en la calle a caminar, tuve que sobrevivir y aprender a trabajar. En el gueto es cosa seria, en la jugada hay que estar. Si parpadeas un momento, la vida te quita. Buenas noches, hoy tenemos el honor que nos acompañe un gran artista internacional que en esta ocasión nos acompaña desde Costa Rica, Paciero Vivecten. Cuéntanos un poco, Paciero, ¿cómo has pasado? Bueno, bien. Acá ha estado lloviendo mucho y con un poco de frío, pero en estos días hemos estado más activos por motivos de Teletón. Así es. Hemos estado. Así es. Y antes que nos cuentes de tu reciente lanzamiento, cuéntanos un poco cómo te iniciaste en la música. En la música, mis inicios empiezan alrededor de 8 años atrás. Donde empiezo con una casa disquera que se llama Madhouse Record, que tiene origen en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, y empezamos a hacer música con ellos. Tuvimos unos buenos hits ahí y estuvimos alrededor de 4 años. Posteriormente sucede un episodio en mi vida y me tengo que trasladar a la capital, entonces cambiamos de casa disquera y hoy en día estamos trabajando con varios productores acá de Costa Rica. Así es, Paciero. Cuéntanos también cómo nace tu nombre artístico. Paciero nace a partir de, bueno, yo soy de provincia, de Guanacaste. En Guanacaste se le conoce a uno mucho por un sobrenombre o más que todo por apodo. Entonces, por el apodo, hay una presentación y me toca un DJ cubano y mi nombre de pila o mi apodo es Panchero. Entonces, él viene y me dice, ahora venimos con Paciero, y le grito yo, Big Big Ten. Y entonces de ahí nació Paciero y se quedó Big Big Ten de una vez. Así es, Paciero. Y llega el 2020 y esta pandemia nos paralizó al mundo entero, tanto como en la industria del cine, como también en la industria de la música. Pero en lo personal, ¿cómo pasaste en la pandemia? Esta pandemia, bueno, aparte de cuidar la salud, ¿verdad? Cuidarse mucho y cuidar a los míos, a las personas. Lo que me dediqué fue a hacer este portafolio, a producir. Empezamos a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. No hemos dejado, no hemos parado, hemos ido producción tras producción. Tenemos un álbum guardadito, un álbum entero guardadito de 10 canciones que no lo hemos estrenado aún porque ya nos está alcanzando con temas que teníamos guardados. Entonces sacamos uno del baúl que no fue estrenado tampoco y uno ahorita. Uno así, vamos estrenando unos 2 por cada 3 meses más o menos. Así es, Paciero. Y ahora sí, hablando de lanzamiento, vemos que uno de los lanzamientos que tuviste en el 2020 fue Mi Nena. Cuéntanos un poco de este lanzamiento. Dibujé, y fue en ese momento en que de ti me adueñé. Mi nena, yo te quiero acariciar. Nena, tú no me puedes dejar. Nena, no te he dejado de amar. Y por eso simplemente te lo voy a... Mi nena fue una linda producción bajo el sello de Madhouse Record y la producción audiovisual fue de Uno Industriales. Fue una canción que escribí en mi época de colegio, por cierto, y la traje a la realidad. Mi época de colegio la escribí para mi novia que tenía en ese momento
y se había enojado. Entonces, yo le escribí a mi nena y años después la trajimos ya a lo que es hoy y fue mi nena y es aún en las redes sociales. Así es. Y más adelante vemos que también otro lanzamiento que tuviste fue Le Gusta Chismear. Cuéntanos un poco de este lanzamiento. Y yo sé bien, se oyen gritos en el callejón y mi vecina de una vez sale al balcón y haciendo señas. Hay dos mujeres agarradas de las greñas, sirenas suenan en la rotonda. Le Gusta Chismear, precisamente ese lanzamiento lo hicimos en pandemia. Nos unimos con una gente que estaba trabajando fuerte acá en Costa Rica, que se llama Pollo Tico, y produjimos dos álbumes con ellos y salió Le Gusta Chismear. Le Gusta Chismear es porque hicimos los relatos de barrio y en cada barrio hay una persona que le gusta andar grabando, que le gusta andarse dando cuenta de todo lo que hacen los demás. Entonces, precisamente nos enfocamos en eso, en esa vecina chismosa que existe, pero no precisamente es una mujer, porque también hay vecinos chismosos, entonces le gusta chismear, dice Paciero Así el Big es. Y más adelante también otro lanzamiento que tuvo fue Sangra Mi Corazón. Cuéntanos un poco de ese lanzamiento. Consejos que me decían. Mi corazón es un tema muy duro. En realidad, bueno, yo tengo a mi madre viva, pero me inspiré en ese momento tan duro donde tú o cualquier persona pierde su ser querido, que es su santa madre, y se despide en el cementerio de ella. Entonces, la trajimos a la cumbia. La cumbia tiene mucho mucho sentimiento y fue en ese entorno de cuando te despedís de la madre, ese sufrimiento que sentimos los hijos al despedirla en el cementerio precisamente. Así es, Pacielo. Y más adelante, otro lanzamiento que tuvo y también con un videoclip fue Ella me dejó. Cuéntanos un poco de esto. Maldigo el momento en que yo la traicioné. Me lleno de valor y de la habitación salgo. Mi mujer me grita, yo la veo llorando. Salí por par de frías y hoy la estoy lastimando. Han sido muchos años que la basura he tirado. Ya llevo muchos días sin tenerte a mi lado. Ok, la trilogía, mi nena, es una trilogía, van de la mano. Entonces, primero estaba mi nena, luego ella me dejó, que fue cuando ya ella se enojó, ya era mi esposa, y falta un eslabón más que se llama Ahora me llama. Ahí está guardadita, pero hay que trabajarla también con videoclip, que es una trilogía completa. Ella me dejó. Es una historia completa de mi casa al bar, del bar al motel, cometiendo errores de infidelidad y haciendo sufrir a mi esposa en ese momento. Lleva un mensaje fuerte y interesante ahí. Así es, paciente. Y en este año vemos que también tuvo varios lanzamientos y uno de ellos fue en colaboración con Mensajero, que es este ritmo. Cuéntanos un poco este lanzamiento y la colaboración que tuviste con Mensajero. Este ritmo, bueno, sí, siempre estamos anuentes a colaborar, a hacer featuring, a hacer cualquier canción con el artista que guste, porque todos nos ayudamos a crecer en ese momento. Entonces, este señor mensajero, buen cantante, por cierto, me contó vía redes sociales y me dice: mira, tengo este ritmo precisamente, me dijo. O sea, me presentó un ritmo soca, muy rico, muy tropical, y me tengo. Entonces salió el nombre, le digo: mire, esta canción se puede llamar Este Ritmo, y sacamos esa soca, que está increíble, por cierto, está muy, muy bailable, muy tropical, y ha sido de mucha aceptación acá en Costa Rica, con los DJs.
Así es, parcero. Más adelante también otro lanzamiento que vemos que tuviste fue Lágrimas de Amor. Cuéntanos un poco de este lanzamiento. Si todo sale bien, mi vida salvarán. Y después yo despierto un poco asustado. Aún estoy con vida, pero sigo delicado. Al hospital del trauma me hacen un traslado. Me hacen mil exámenes, pero sigo delicado. Ay, esa es una época. Ahora sí vamos a, voy a extenderme un poquito en el tema. Lágrimas de amor. Bueno, cuando salimos de Apoyo Tico, por cosas de, nos separamos de ahí, hacemos un otro grupo de artistas que se llama United Brothers. Con United Brothers sacamos 3 álbumes en tiempo récord. Juntamos muchos artistas y de ahí salieron gente muy buena, descubriendo talentos y dándole también oportunidad. Bueno, Lágrimas de Amor. Lágrimas de Amor va basada en un hecho real de mi vida, en un accidente que comprometió mi vida, comprometió mi caminar. Y yo estuve acostado en el hospital del trauma, acá un hospital especializado, cerca de 4 meses, donde no me podía mover, no, mi futuro era incierto. Sí vivía porque ya me habían salvado la vida, pero estaba en estado delicado, estuve hasta en cuidados intensivos. Mis operaciones, médicamente no puedo caminar, pero Dios dictó otra cosa. Entonces, fue una de las canciones más emotivas, Lágrimas de Amor, porque la palabra lo dice, dice, en una cama de hospital. Sufriendo estuve cuando me... Y claro, cómo no iba a llorar el día que me levanté de esa cama. Entonces, y relata prácticamente lo que fue en mi accidente, como yo venía de mi trabajo hacia mi casa y todo lo que me avisa la motocicleta. Es un totalmente basada en la vida real de mi accidente más que todo. Así es, fácil. Como dices, después de haber pasado todo esto que hace poco también me estás contando de que tuviste un poco en silla de ruedas y después de lograr ya levantarte de la cama, cuéntanos un poco más cómo te sentiste después de haber estado en cama ya nuevamente levantarte. Fue un proceso muy largo, un proceso doloroso, de mucha fe, de mucho amor, apoyo de amigos reales, apoyo de artistas que uno jamás creí que iban a estar ahí para mí, siempre estuvieron preocupados. Fue como un nuevo despertar de pasiero. He ido creando nuevas historias con finales felices, con finales dramáticos. Me he enfocado y de ahí he aprovechado esta segunda oportunidad de vida de la mejor manera. He rectificado tal vez errores que venía haciendo y lo he tomado de la mejor forma, pero estoy muy contento con Dios por la segunda oportunidad y no la pienso desaprovechar. Así es, así es. Y hace más o menos un mes también tuviste otro lanzamiento que fue La Confesión. Cuéntanos un poco de este lanzamiento. Comienza a patear. Hoy yo soy el culpable. Soy ese hijo que le disparó a su papá. Hoy sí soy el culpable. Ya nunca más volverás a golpear a mamá. Hoy yo soy el culpable. Soy ese hijo que le disparó a su papá. Y la confesión, qué increíble historia. La confesión, más que todo, es un tema delicado que existe en mi natal Guanacaste y que la gente pues calla muchas veces. Es cierto, si bien es cierto que en este caso Paciero mata al papá, pero uno hay veces en cólera, en la mente, mata al papá varias veces, pero en este caso de la confesión es una historia muy triste porque es una familia buena, es una familia de muy educada, el señor de buenos valores, y solo por irse un día a tomar, él llega diferente a la casa, llega bravo, llega tomado. Igual mamá en ese momento lo trata con cariño, le ofrece esta comidita y el hombre empieza a pegarle
y posteriormente pasa lo de la violación hacia mi mamá en la historia, ¿verdad? Lo de la violación hacia mi hermana también, y de ahí yo reaccioné y tuve que quitarle la vida. Y siendo aún un niño de 9 años, la confesión es muy dura, es un tema muy duro. Estamos pues trabajando el videoclip. Tenemos un videito en YouTube con ella, pero apenas cantándola. Pero no, estamos trabajando el video porque se necesitan muchos permisos acá en Costa Rica con el PAN, y se necesita cuando vas a firmar y tener menores de edad de por medio, se necesita que esté un visor del PAN, y entonces por eso lo llevamos con calma, pero sí, ahí está en las redes sociales la confesión, un tema muy, muy demasiado duro, demasiado fuerte para la sociedad. Así es, así es. Y hoy también estás de promoción, que es casi en minutos también sale otro lanzamiento que es Las Heridas de la Calle. Cuéntanos un poco de esta, creo que en Las minutos va a tiene que salir. prostituir. Tiene un hombre que le pega y la plata le roba. Tiene un hijo de 13 años ya metido en las drogas. Una hija más pequeña que pronto va a ser mamá. Ay, cómo llora al intentar hablar de su hijo. Las heridas de la calle. Es increíble cuando te llega una pista, te mandan una pista y entonces viene un amigo, también colega cantante que aprecio mucho, de Elian Bles, y me dice: mi hermanito, mira, aquí está esta pista, montate. Y de ahí, cuando llega el coro, inmediatamente empiezo a pensar: no, hombre, estas son las heridas de la calle. Y de verdad quería hablar un poquito más de un recuerdo de calle que tiene una persona. En todo mi caminar he estado, yo me doy mucho a escuchar a las personas, a escuchar su historia, sus cosas. Y precisamente es las heridas de la calle empieza en la barra de un bar, donde una señora se me acerca, me pide un trago y me empieza a contar todo lo que está sufriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque no tuvo mejores opciones, tuvo que optar por eso. Y entonces toco un tema social fuerte que se está dando precisamente, de desintegración familiar, de violencia doméstica, de abuso contra la mujer, de precisamente dentro de ese abuso en el seno de matriarcado, de casa, salen también los problemas con las niñas, que ahorita no están pensando bien y aparecen hasta sin vida y no piensan en sus padres. Está dura Las heridas de la calle y muy bonita. Un video, y es el primer video que trabajo yo, que lo producción de Paciero completo, producción musical de Store Studio, Fran de Master, mi productor. Y el videoclip lo hicimos con mi esposa. Y lo trabajamos caseritamente, pero tiene sorpresas. Tiene sorpresas. Así es, así era. Así era. ¿Nos puedes contar una anécdota que recuerdes que haya pasado en algún concierto o un show o en la grabación de un videoclip? Ah, no, la anécdota más reciente, fue en Teletón. En Teletón, precisamente en el momento que me tocaba cantar a mí. El DJ estaba en su tiempo de cena porque él había trabajado arduamente y estaba cenando. De yo llego y agarro el micrófono y empiezo a voy a solto mi historia primero y empiezo a cantar, pero la música no se escuchaba. Entonces la mayor gente ahora me sale y me dice: se escucha, no se escucha la música. Por eso, porque yo le dije que necesitaba más volumen y lo pedí, así está. Así lo quise, así está documentado y está en YouTube totalmente lo que fue mi presentación, y está documentado cómo fue. Ya luego empecé a cantar, pero el volumen, entonces me paré y pedí con respeto que me subieran la música. Y esa es una de las anécdotas que más recuerdo ahorita, porque en tiempos atrás me hubiera bajado de la tarima frustrado totalmente, pero no, en ese momento lo manejé como tenía que hacerlo. Con mucha madurez, me subieron el volumen a la música y pude efectuar el show completamente. Es una de las anécdotas más
pues más recientes que ha pasado en la historia de Pasiero, el Big Ten. Así es, paseo. Aparte de este lanzamiento, ¿qué minutos va a salir? ¿Qué proyecto tienen para más adelante? Ah, tenemos listo, bueno, un trap. Tenemos listo también, es que hay dos facetas en la de Pasiero el Big Ten. Cuando yo me recupero del accidente, me recupero, yo prometo siempre donde esté abrir Cristiano y nunca dejar de producir Cristiano. Entonces, de la mano con este lanzamiento de hoy, de las heridas de la calle, está una canción que se llama Sanación. Es un featuring con un gran artista que se llama Roma Magdín P. Y un proyecto internacional que se llama Follow Me, bajo el sello de Beat Record de Jorge Victoriza Music, donde participan muchos exponentes y grandes ministros de la música cristiana. También tenemos, bajo ese mismo formato ahí, tenemos otro tema que se llama La Lluvia, que también está en preestreno porque el proyecto se llama Salmos 81-11, creo que es, y entonces ellos vienen de la mano con las heridas de la calle, únicamente que no, aún no ha sido estrenado. Yo tengo mis cancioncitas, Sanación no está en YouTube todavía, sí la he cantado, pero no, aún no, y estamos en proyecto de hacer el video a ese. Luego viene por otra parte la parte comercial de Pasiero. Traemos un temita muy, muy, muy bueno, pegajoso, que se llama Shut Up, se llama Cállate, y precisamente es por un comentario que hizo un amigo, pues no es amigo, un compañero de trabajo, se quiso burlar de mi música, y entonces le dimos un poquito de espacio, pero no perdimos lo comercial, nada más le dijimos cállense. ¿Y de qué habló? Y luego seguimos ya con el tema de la fiesta y de todo esto. Tengo un temita también muy, 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 muy picante, muy picoso, que todavía no hemos hallado el momento porque es sexoso, se llama grosero, y es un trap. Y hay que tener cuidado con este tipo de música porque es con contenido muy explícito. Entonces lo tenemos reservado, reservado, reservado para cuando sea el momento tirar trap también. Pero sí está grabado y está listo. Está hasta con el videíto. Mi esposa me ayuda. Tabata Carballo me ayuda como modelo porque es sexoso totalmente. Así es. Y por último, ¿qué mensaje le di a personas que te siguen y también a los que nos están viendo? El mensaje es que sigan apoyando, un like, compartir un video, compartir un tema, etiquetar un amigo, te hace crecer. La música es un mercado, unos que tienen suerte y hay otros que nos cuesta, venimos trabajando, venimos buscando el hit, venimos viendo a ver. Nunca se desmaya, pero siempre es importante ese apoyo a la gente, que la gente diga, mira, Pasiero hizo esto, mira, el otro cantante hizo esto, y si nos unimos también, si nos unimos a como lo estamos haciendo aquí en Costa Rica, que estamos un grupo de artistas, que estamos, como se dice en la calle, pulseándola fuertemente, y nos compartimos entre nosotros y empezamos a darle. Vamos creciendo, se viene haciendo un movimiento muy fuerte en Costa Rica de artistas no tan conocidos, pero venimos creciendo a pasos así agigantados. Entonces, ese es lo que le digo a la gente, que nos sigan apoyando, que recuerden que detrás de cada historia, detrás, aparte de un gasto económico que uno tiene, uno trata de sacar lo mejor y entonces vean. Ok, si hay una crítica constructiva, perfecto, pero críticas destructivas también van a haber, pero decirle a la gente que nos apoye, sí, Así que nos apoye fuertemente. claro, así es. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? En las redes sociales aparecemos como Pasiero, bueno, en Facebook aparecemos como Elmer Gustavo Castillo Carranza, ya en YouTube
tenemos nuestra página y nuestro canalcito que se llama Paciero el Big Big Ten. En Instagram igual, Paciero el Big Big Ten. En TikTok como Paciero el Big Big Ten. Y próximamente en todas las plataformas de música digital vamos a estar como Paciero el Big Big Ten con todos nuestros dos álbumes que tenemos ya producidos. Entonces, dentro de pronto, ahorita, lo más a tardar en enero estamos en las plataformas digitales de compra. Así es, Paciero. Y antes de despedirnos, Paciero, ¿nos puedes cantar un poquito de una canción? Un poquito de una canción. Ok, vamos a cantar un poquitito de esta canción que marca mucho una historia. De yo salgo de mi casa hacia el trabajo. No, ese es un rapcito. Vamos a cantar mejor lo que vamos a estrenar hoy. Lo que vamos a estrenar hoy vamos a tenerlo. Dice: ay, cómo sangran, sangran las heridas de la calle. Ay, cómo sangran las heridas, doy detalle. Si en el gueto yo camino y voy para atrás. Desde pequeño empecé en la calle a caminar. Tuve que sobrevivir y aprender a trabajar. En el gueto es cosa seria, en la jugada hay que estar. Si parpadeas un momento, la vida te quitarán. Comienzo mi relato en la barra de un bar. Estoy sentado, dos cervezas y una señora a la par. Me pide un trago, se lo toma, me empieza a contar que la vida ha sido injusta y que no para de sufrir, que para criar a sus hijos se tiene que prostituir. Tiene un hombre que le pega y la plata le roba. Tiene un hijo de 3 años ya metido en las drogas. Otra hija más pequeña que pronto va a ser mamá. Ay, cómo llora al intentar hablar de su hijo mayor. Peor aún, pues los domingos lo visita en la prisión. Cómo sangran. Estas heridas de la calle se las trae, mi hermanito. Estas heridas de la calle están fuertes, Big Big Ten. Bueno, Paciero, para nosotros fue un gran honor que nos hayas acompañado en esta noche. Esperemos más adelante en el siguiente lanzamiento tenerte nuevamente de invitado. Y también un agradecimiento muy especial a Quality, que fue la conexión para tenerte en esta noche. Claro que sí, Quality. Muchas gracias a Quality 506, a MCM Radio Online. Y Sí. a todos los artistas que representamos a MCM Radio Online, donde se está trabajando fuerte, honestamente, estamos trabajando casi que contracorriente, porque por todo lado nos quieren bloquear, por todo lado nos quieren sabotear los programas, pero no hemos desmayado, venimos trabajando. Quality, mi hermanito, gracias, gigante Quality, un apoyo inmenso y una amistad de verdad. Gracias a ti, Carlitos, también por tu apoyo y por esta entrevista tan bonita. Y a seguir creciendo. Aquí estamos siempre. Y igual te agradezco de verdad, Carlitos. Así es, así es. Te ve. Y en esta noche nos acompaña este gran artista internacional que nos acompañó desde Costa Rica, Paciero Big Big Ten. Esperemos muy pronto tenerte nuevamente invitado más adelante. Hasta la próxima, Paciero. Bueno, saludos y bendiciones. Bless. Igualmente, hasta la próxima.